La ministra de Salud, Pilar Massetti, sostuvo que la ciudadanía tiene que estar preparada ante un eventual rebrote del nuevo coronavirus en el país. Estas expresiones las brindó al ser consultada respecto al aumento de personas que salen a las calles los fines de semana. ¿Cómo se va a mover la pandemia? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que ya hemos visto, que hemos visto en el extranjero, que en muchos otros países ha habido una disminución de cifras, unas semanas de relativa calma, no es que haya desaparecido, y luego un repunte, un rebrote. Yo creo que todos nosotros tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus que está aquí en este instante con nosotros. Y hemos visto cómo muchas personas durante el domingo, por ejemplo, no han estado cumpliendo necesariamente todas las normas. Una buena parte de la población lo ha hecho, pero hay otra parte que se está poniendo en riesgo y nos está poniendo en riesgo a nosotros. Por consiguiente, podría pasar lo que ha pasado en Francia, en España y en muchos otros lugares. Massetti comentó que este fin de semana se han reportado casos de personas que no han cumplido con las normas de distanciamiento social, pero aseguró que se trata de un porcentaje menor, ya que la mayoría acata las normas implementadas por el gobierno. Refirió además que la reactivación económica es una etapa que todos deseamos y necesitamos como país, pero que de nada servirá si este proceso no se asienta en medidas que minimicen la posibilidad de un rebrote por COVID-19. De nada nos sirve una reactivación económica cuando nos volvemos a enfermar y volvemos a tener otro repunte. Volvemos a tener una saturación de sistemas y volvemos a tener muerte y sufrimiento por encima de lo que podamos manejar. Así es que es muy importante cuidarse. La titular del MinSA señaló que ahora que experimentamos una disminución de la atención de casos de coronavirus, es momento de reforzar nuestra capacidad de respuesta frente a la pandemia. ¿Qué es lo más importante? La contención. Si la contención no se hace, entonces efectivamente vamos a tener, si hay un repunte, nuevamente una saturación del sistema. Es por eso que tenemos que recordar. Primer asunto, atención en el primer nivel, la atención comunitaria que usted ha mencionado. ¿Qué significa esto? Aprovechemos este momento donde un poco están empezando a disminuir las cifras para nuestro primer nivel. Ya el primer nivel está organizándose, estamos empezando progresivamente abrir los establecimientos para que pueda haber, por ejemplo, para nuestros niños la vacunación, para nuestros adultos mayores la vacunación, para las personas que tienen niños controlar la anemia, controlar una serie de factores y las personas que no han recibido atención en 6 meses más que a través de teleconsulta, teleorientación, puedan también, si es necesario, acudir para ver hipertensión, diabetes, dislipidemia.